Existen más formas de vida viviendo en tu piel que humanos en la Tierra. Otra curiosidad de nuestra piel es que en un año, aproximadamente, cada persona pierde 4 kilos de piel muerta. Impresionante, ¿no crees? Todas las personas con los ojos azules tienen un mismo ancestro en común, el primero que lució una mirada de este color. Nuestros ojos tienen el mismo tamaño desde que nacemos, pero nuestra nariz y orejas nunca dejan de crecer. Otra de las curiosidades del mundo relacionadas con el cuerpo humano tiene que ver con tu lengua. Porque cuando tomamos jugo de naranja después de lavarnos los dientes sabe tan mal. Esto se debe a que la pasta de dientes bloquea tus receptores de lo dulce. La composición de las lágrimas es distinta, si estas son fruto de las emociones, respecto a las que surgen por una irritación o un bostezo. Besar a un bebé en la oreja, aunque sea accidentalmente, puede provocarle una sordera permanente. El cerebro, un órgano extraordinario, curiosamente, no puede sentir dolor. Aunque tiene capas con piel y venas que sí contienen receptores del dolor, lo cierto es que el cerebro en sí mismo no los tiene. A pesar de lo pequeño que es respecto a otras partes del cuerpo, el cerebro emplea un 30% de la sangre bombeada por el corazón. Producimos diariamente entre litro y litro y medio de saliva. La función de la saliva es envolver al alimento y hacerlo más suave, para que cuando pase al estómago, no desgarre sus paredes. Un cerebro humano genera más impulsos eléctricos durante un día que todos los teléfonos del mundo juntos. Al parecer, la actividad cerebral es tan única como las huellas dactilares. Una investigación publicada en la revista Nature Neuroscience propone que este comportamiento cerebral es algo exclusivo de cada individuo. Las uñas de los dedos, las manos, crecen alrededor de 4 veces más rápido que las de los pies. Respirar por la boca todo el tiempo no es nada beneficioso, ya que puede provocar caries y modificar la forma de tu mandíbula. El cuerpo humano puede resistir 7 días sin alimento, pero solo 2 sin agua. La sensación que da cuando una parte de nuestro cuerpo se duerme es llamada neurapraxia. Usualmente ocurre cuando un nervio es comprimido entre un hueso y otro objeto duro. La sangre continúa circulando por el área afectada. Cuando hablas para ti mismo, mentalmente, por ejemplo al leer, esta voz interior es acompañada por movimientos muy sutiles de tu laringe. Recuerda que si te gustó el video dale like, compártelo con tus amigos, y si eres nuevo, no olvides suscribirte.